cual estamos iniciando este programa que es Caminando por el Arte. Y bueno, tenemos unos padrinos, pero de lujo, porque hoy nos acompaña aquí en el estudio, quiero que ella misma se presente, para que sepan de qué va a tratar este programa, pues de qué hay acerca de cada uno de los museos. Hay más de 100 museos aquí en esta hermosa Ciudad de México, y bueno, la invitación para que vayas, los conozcas y sepas qué podemos encontrar. Pero hoy, ¿quién nos acompaña, por favor? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Montserrat Navarro y vengo del Museo Nacional de las Culturas del Mundo. El Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Oye, Monse, ¿dónde está este museo? En Avenida 13, está en pleno Zócalo, al ladito de Palacio Nacional. O sea que más céntrico no se puede. No, estamos muy cerca del Metro Zócalo. Ok. Y estamos abiertos de martes a domingo de 10 a 5 de la tarde. Bueno, y ya nos platicarás brevemente, o mejor dicho, más ampliamente, qué vamos a encontrar en este museo, por qué tengo que ir, qué puedo, sobre todo los chicos que nos hacen favor de ver este programa, toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas, qué vamos a encontrar en cada uno de estos museos que vamos a ir desarrollando en nuestros programas, ¿no? Pero también nos tenías un número musical preparado para todos los chicos, ¿verdad, Monse? Sí, es una sorpresa. Estamos con unos amigos que conocimos ya hace algunos años y no me gustaría presentarlos en forma, más bien me gustaría que ellos hablaran, pero es una manera distinta de invitarlos a que nos visiten a través de la música. Ok, a través de la música. Pues vamos a ver qué nos tienen preparado allá estos chicos, y regresamos, por supuesto, para platicar pues más a detalle con Monse, a ver qué vamos a encontrar en este museo. Por favor, entonces, ya tenemos, porque platícanos, Monse, antes de ir con tus amigos. En este museo, ¿cuánto llevas tú? ¿Cuánto tiempo tienes laborando? Estoy a punto de cumplir 5 años. Se dice fácil, ¿verdad? Oye, ¿cuál ha sido el principal reto al que te has encontrado con la respuesta del público hacia el museo en particular donde laboras? Híjole, es una pregunta muy complicada, porque he tenido muchos retos en este lugar, he aprendido muchísimo. Creo que el reto más bien ha sido personal, en el sentido de conocerme mejor. Me ha servido para conocerme mejor. Uno piensa que los museos son una mezcla entre biblioteca, iglesia y escuela, cierto, ¿no? Cierto. Donde absolutamente todo está prohibido, donde el espacio es un lugar aburrido y ajeno a cualquier persona, sin importar la edad. Sí, porque a veces dicen, vamos a ir al museo, ay, yo no tengo ganas, ¿no? Y los chicos, no todos obviamente, muchos de ellos van a los museos precisamente porque les dejan tareas, ¿no? Claro, y voy a aprovechar además para invitar a los profesores a que no vacunen a nuestros amigos de las escuelas contra nosotros, los museos, porque de repente nos encontramos a los chicos escribiendo como locos las cédulas, es decir, estos mensajes que están al lado de los objetos, y nunca ven los objetos, ¿no? Se pierden de la maravilla de tener la experiencia ahí. Insisto, yo creo que los museos son una especie de espejo donde te reflejas y te puedes conocer mejor, pero también son una especie de ventanas donde conoces otros mundos, pero esos mundos también te ayudan a conocerte más. Qué padre lo has sintetizado. ¿Qué te parece si vamos a este número que nos prepararon? Perfecto, vamos. Para ir entrando en calor y ya regresamos con más comentarios tuyos acerca de este museo, y bueno, esto que seguramente habrá sorpresas para todos los chicos, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a escucharlos entonces y ya volvemos. Sí, molécula. Bienvenidos sean a otra más de mis historias, contadas por memorias, como lo que cuenta este museo. En estructura tenemos esculturas griegas que están fenomenales, unos dientes de sable que te cortan con tan solo. Pero no te espantes, tenemos cosas que enamoran, kimonos japoneses que las hacen verse monas, distintos personajes en las noches de performance, miles de personas aquí se forman para esperar su turno, vienen decididos a quedarse con los premios, a comerse el mundo, uno contra uno, o aunque sean varios, son juegos japoneses para todas las edades y tamaños. Mientras te diviertes, aprendes, es sorprendente. Por ejemplo, el capoeira, inventado con la idea de escaparse, una lucha disfrazada en baile. Varias cosas quiero contarte, región brasileña o las momias peruanas que se parecen a mi suegra. Pero es mejor que vengas y que conozcas en persona mi ejército persa, con toda infraestructura, penachos con plumas del Amazonas.
de zonas profundas. Tengo campesinos del sur de China, con tan solo oír su historia, el cuero se enchina. No somos piratas, pero tenemos tesoros, un Buda de oro, varios ducados de oro. La historia de Horus, el sarcófago de un bebé egipcio, con llantos y emociones, historias que acercan más al hombre de los dioses. ¿Qué esperas para venir si no conoces? Es un mundo fantástico, hay perfumeros de la época de Cristo. Insisto, hay cosas que jamás has visto, y todo precuidado, como lo son las recetas médicas de hace más de 3000 años. Te damos todo un tour guiado, hasta tenemos biblioteca para que puedas comprobarlo. No tienes objeción, te estamos esperando. G, Nancy Alcón 97, desde el lado oriente de la ciudad, para todos ustedes. Ya saben, los esperamos, es gratuito. Me parece, eso me encantó, fíjate, sobre todo porque los chicos es algo de hoy y esta manera, donde bien decías tú, no está peleada una cosa con otra, ¿no? Ahora, tú nos comentabas que de manera personal ha habido este crecimiento, ¿no? Pero yo antes de hacerle una pregunta inicial, donde te decía, ¿cómo es la respuesta de manera general, los chicos? ¿Cómo va la gente al museo donde no tengan que estar predispuestos a lo que les digan? Uy, hemos tenido muchas reacciones muy distintas. Tuvimos, por ejemplo, un ejercicio en sala donde las personas veían a un grupo de chicos danzando y no hablaban. Ajá. Y lo que ocurrió fue que la gente lloraba. No necesitamos la palabra para comunicarnos. Hay diferentes tipos de lenguaje y eso lo podemos descubrir en los museos también. Perfecto. Bueno, ya tenemos por aquí a nuestros invitados. Que hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, antes que nada, por favor, para que los conozcan, ¿cuáles son sus nombres? Bueno, pues mi nombre es Víctor, soy del lado oriente de la ciudad. De hecho, pues me motiva a participar aquí porque yo estoy en una secundaria técnica, fue la número 20 que se encuentra allá en Pantitlán. Entonces, apenas unos cuantos años. Sí, sí, no, ayer, no tiene mucho, sí, exacto, exacto. ¿En la 40? ¿Dónde está la 40? No, la técnica 20. 20, perdón. Ajá, ahí en la colonia Pantitlán, Agrícola Pantitlán, ahí está, ahí cuando quieran, pues también ahí está mi casa. Saludos, por favor. Saludos para toda la pandilla de allá que me conocen y pues disfruten de esto, ¿no? Hola, yo me llamo Fernanda, igual vengo del lado oriente de la ciudad y pues bueno, igual ahorita la presentación esperamos que les haya gustado y pues más que nada para que visiten el museo, ¿no? Ya saben que todo lo que vemos. Sí, y que disculpen las molestias, ¿no? Estábamos un poco nerviosos, pero pues no se preocupen, esto lo vamos a subir a las redes. De hecho, él es su nombre de músico es Nance y el mío es Alcón 97. Y lo vamos a subir a las redes para que lo puedan conocer ya bien hecho, ya todo bien como tal, porque pues sí, la presión y la emoción, pues uno sí se le dificulta, ¿verdad? No, pero lo hicieron muy bien, y sí me gustaría que platicaran los chicos, porque seguramente así como ustedes, todos los chicos de la comunidad de las secundarias técnicas que nos ven, pues tienen esta inquietud. ¿Ustedes qué les dirían a estos chicos de cuando tengan la inquietud de poder escribir, expresarse? ¿Cómo le hacen ustedes? Cuéntenos. Ok, pues como estaban comentando, no es necesario la palabra para poder expresarse. Hay muchas maneras, por ejemplo la música. A mí me pasa, bueno, nos pasa que a veces escuchamos una canción sin letra y como que te llega al corazón, ¿no? Otra que te motiva, que te prende. Entonces, es eso, buscar lo que de verdad te gusta y hacerlo con ganas y una buena motivación, que esa es la base primordial para poder hacer lo que quieras, ¿no? Si haces algo con gusto, pues ni siquiera te pesa. Y es eso, porque en realidad en este museo yo me pude liberar, yo me pude sentir como soy y pues la verdad está súper padre la noche de museos, cuando tienen noche de performance, todo eso pues está súper de lujo y es eso nada más, que encuentren la motivación y que lo quieran hacer y que no tengan miedo, que se desahoguen y que lo hagan de esa manera, ¿no? Porque se siente una emoción muy padre y que pues me gustaría que todo el mundo la conociera y pues sí se puede, solamente es echándole ganas y sin importar lo que digan, porque pues también hay personas que se quejan de lo que uno hace por no dejarlo crecer, pero pues más que nada es tener fe en ti mismo y pues mucho corazón para hacerlo. ¿Tú qué opinas? Ya nos adelantaste un poquito de las actividades que hacen allá, pero ahorita alentamos esto. Vale, oye, vale. Coméntanos, bueno, a los chicos que nos ven, ¿qué hay de interesante en el museo? ¿Por qué tengo que ir a un museo, en tu punto de vista? Pues la verdad es que en un museo pues uno encuentra así que todo lo historias. Hay muchas cosas muy hermosas en un museo y no es como comentaba, no es necesario ir la tarea y eso, porque así quitan las ganas y si uno va por convicción, entonces la verdad como que uno se centra más en lo que va a ver
en lo que tiene que ver y perfecta la historia y queda perfectamente en la cultura y de todos los países, más que nada igual, ¿no? Pero sobre todo centrarnos en México, en nuestro país hermoso. Y pues más que nada por eso. Y aprovecharlo al 100%, porque no solamente tenemos exposiciones de México, sino también hay exposiciones de distintas partes del mundo. Y pues no es una cosa que ves a diario, ¿no? Y qué bueno que lo mencionas, porque también tenemos otro número preparado que tiene que ver, no propiamente con nuestra cultura, pero yo diría que con la cultura universal, ¿no? Pero ¿qué les parece entonces si lo vemos? Ya estamos por allá preparados y vamos a presenciar esto que nos trae Monse, por supuesto que es solamente una probadita de todas las cosas que tenemos, que podemos ver y apreciar allá en el museo, ¿no? Vamos entonces a ver este número. En el principio de los tiempos no había nada, todo estaba oscuro y solo estaba el cuervo volando en esa oscuridad. Y en la oscuridad el cuervo se dio cuenta que hacía falta la luz y cuervo se preguntó, ¿dónde está la luz? Y se dio cuenta que un poderoso mago, muy anciano, la tenía escondida, se había apoderado de ella. La razón es que este señor, este chamán, este anciano, tenía una hija y él no quería saber si su hija era hermosa o era fea. No entiendo por qué quería saber si su hija era fea o no, ¿no? Pero para eso necesitaba esconder la luz y entonces la guardó en una caja y esa caja la guardó adentro de otra caja y esa caja adentro de otra y adentro y adentro y adentro, adentro de muchas cajas y ahí estaban las estrellas, la luna y el sol. Entonces el cuervo decidió robar la luz de poderoso señor, así que un día volando en la oscuridad cuervo dejó caer una de sus plumas. Y la pluma de cuervo cayó en el cuenco de agua que estaba a punto de tomar la hija de poderoso señor. Llegó la hija, tomó su cuenco de agua y mágicamente tomó la pluma de cuervo que entró en su ser y quedó embarazada. 9 meses después nació el nieto de poderoso señor. Y era un bebé cuervo, pero como no había luz, nadie se daba cuenta. Entonces el bebé cuervo fue creciendo, creciendo, creciendo y creciendo. Y cuando era un niño, fue con su abuelo. Y ustedes saben que los abuelos son muy consentidores. Abuelito, ¿me dejas ver lo que hay adentro de esas cajas? No puedes ver lo que hay adentro, le dijo poderoso señor. Pero déjame jugar con lo que hay adentro, ándale, tantito nada más. Solo podrás jugar con la caja que está afuera. Y bueno, los nietos pueden convencer a sus abuelos, así que lo dejó jugar con la caja de afuera. Después le dijo, abuelito, déjame jugar con la otra caja que tienes adentro de la otra caja. Claro que no, pero lo convenció y lo dejó jugar. Y lo fue haciendo una y otra vez hasta que le dijo, abuelito, ya solo falta una caja, déjame ver lo que hay adentro de ella. No puedes hacer eso, le dijo el abuelo.
Y entonces, ¿qué hacen los niños cuando quieren convencer a sus abuelos de que les den algo? Y empezó a llorar, y el abuelo, desesperado porque su nieto estaba llorando, le dijo: está bien, solo voy a abrir la caja durante 2 segundos y será el tiempo que tienes para ver lo que hay adentro. Y entonces, al momento que el abuelo, poderoso señor, abrió la caja, Cuervo dejó salir sus alas y se robó el sol, la luna y las estrellas, y voló y voló y voló por el cielo, colocando la luna, las estrellas y el sol en el lugar que ahora tienen y que hasta el momento nosotros podemos seguir viendo. Esta es la historia de cómo surgió el sol, la luna y las estrellas, contada con la máscara del espíritu Cuervo, de la gente Quakeutl de Norteamérica, algo que ustedes pueden descubrir en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Gracias. ¿Qué tal, eh? Bueno, la verdad es que es para mí muy grato, y decía por acá nuestro amigo que estaba nervioso. Le digo, yo creo que también yo estoy nervioso porque dije Caminando por el Arte, ¿no? No, el programa realmente, su nombre, estamos iniciando, es Caminando por la Cultura. Y por supuesto que esto que nos ha presentado, pues también es parte del arte y de la cultura, ¿no? Pero para que vayan conociendo un poquito esta temática del programa. Y bueno, Monse, ya regresando, platícame, ¿qué vamos a encontrar cuando vayamos al museo? ¿Cuál es la oferta? Muchas cosas. Somos un museo de culturas del mundo. Eso nos hace únicos. Nos hace... Ok, a ver, ahí estamos, ver, perfecto. ¿Ya? Problemas técnicos ya resueltos, bien. Muy rápido. Les decía, somos el Museo de Culturas del Mundo, Museo Nacional. Somos el único del instituto con este tipo de temáticas. Y es, para hacer como una especie de símil, es hacer un viaje al mundo sin subirte a un avión. Y puedes conocer muchísimas cosas. Por ejemplo, tenemos Grecia, Roma, Mesopotamia, Egipto, van a encontrar de repente por ahí un sarcófago, China, Corea, Japón, Levante. Ahora tenemos algunas exposiciones que les traje a presumir. Okay. Uno de los catálogos es, aquí lo tengo, si es Quillo, es una región del sur de China. Yo no sé si alguna vez ustedes la habían escuchado, de manera personal no, hasta que llegó la exposición. Y es una... Quillo es una zona de minorías étnicas y se van a sorprender de lo parecido que somos. De repente, si han visto Los Simpson, cuando Homero dice, si ya había un chino, vi a todos. Esa clase de maneras de pensar es lo que intentamos transformar en el museo. No solamente hay una verdad, hay muchas. No solamente hay una forma de ver el mundo, hay muchos. Y seguramente en la etapa de vida que están pasando, que alguna vez pasamos todos los que estamos acá, es medio compleja, y este lugar les aseguro que les va a ayudar, porque se trata de aprender cómo los otros lo resolvieron, cómo los otros le hicieron. Es decir, el otro soy yo y yo soy el otro, de eso se trata el museo. Es un museo antropológico, es decir, habla de personas, está hecho por personas y es para personas. Como nuestros compañeros lo cantaban, hay una bruja que la van a poder ver muy pronto porque estamos a punto de inaugurar una exposición por nuestro aniversario. Okay. Pero también hay una cabeza del Amazonas, de estas cabezas que reducían, pero también hay, y eso venía en la canción, un sarcófago de un bebé, el cráneo de un bebé. Entonces, cuando vamos a un museo, me encantaría que tomaran en cuenta que lo que está ahí lo hizo alguien, lo usó alguien, se lo regaló alguien, alguien lloró por ese bebé, alguien sufrió. Y además hay una cosa, cuando tú presentabas a Rodrigo, en este asunto de Cuervo y que Cuervo nos dio la luz significa muchas cosas, no solamente significa ese foco que nos ilumina todos los días, significa algo más fuerte, algo más grande que todos nosotros. Y en general los seres humanos resolvemos o tenemos problemas muy similares: comer, vestir, comunicarnos y tener un lugar donde vivir, pero además
explicarnos por qué sucede todo lo que existe, todo lo que hay y todo lo que nos pasa. Y se van a dar cuenta que en las culturas que nosotros presentamos, lo resolvemos de manera muy similar. Yo digo de broma que en Levante tenemos el molcajete de aquella época, porque tenían que moler granos, tenían que moler pigmentos, y ahí está, por supuesto que no se llama molcajete Levante, pero vaya, de una manera resolvemos los problemas de manera similar. Y entonces ustedes me van a decir, ¿y a mí qué? ¿No? ¿A mí qué me importa cómo resuelve sus problemas China, cómo resuelve sus problemas Japón? Porque resulta que tenemos esos mismos problemas. Quizá no ahorita, quizá sí en este momento, y nos ayudan de verdad ver todo eso y poderlo resolver. Eso es lo que van a encontrar en el museo. Y van a tener una relación no solamente con los programas de estudio que están viendo en la escuela, sino con su propia vida, que me parece muchísimo más valioso. Eso es importante que lo mencionas, Montserrat. Pero bueno, ya se incorpora aquí con nosotros Rodrigo. Rodrigo, platícanos brevemente, ¿qué fue la representación que vimos? Porque habla de la maravilla de la naturaleza, habla de un origen, como bien decía. O sea, tiene varios simbolismos, ¿no? Platícanos un poquito acerca de este trabajo que nos presentaste, por favor. La historia que conté es de los pueblos de Norteamérica, de los primeros pueblos, que se llama, esta comunidad se llaman Quakut. Aunque pareciera que están muy lejos, tal vez a ellos los conocemos, a quienes más conocemos son a los apaches, a los navajo, ¿no? Los moicanos, pero tenemos una relación con ellos, ¿no? Las lenguas que hablan están muy relacionadas con las lenguas que se hablan en los pueblos indígenas mexicanos. Entonces la idea de el cuervo como un ave que es el que nos trajo la luz, o sea, él puso el sol en su lugar, ¿no? Y es muy interesante, bueno, por lo menos a mí se me hace bien interesante ver que ellos eligieron al cuervo por una característica del cuervo. El cuervo es uno de los animales más inteligentes que existen, ¿no? Una de las aves más inteligentes, y son muy engañosos, ¿no? Tienen, hay muchas historias donde el cuervo engañó a los salmones, el cuervo engañó a no sé quién, y lo escogieron porque se parece a nosotros, a los humanos, ¿no? Entonces en varios sentidos, en su inteligencia, en su engaño, ¿no? Las diferentes cosas, pero además también ellos, el cuervo representa pues la vida, ¿no? El origen de todo, es el ancestro más antiguo que todos tenemos. Entonces el hecho de poder, a mí se me hace muy impresionante cuando vi la máscara del cuervo, la máscara original que usan los pueblos Quakut para representar la historia que yo les conté. Yo la conté con mi palabra, pero ellos la danzan, ellos la cuentan sin hablar. Sí se habla, sí la narran y esto, pero usan la máscara que está en el Museo Nacional de las Culturas. Esa máscara fue usada para contar esa historia que yo conté, ¿no? Y a mí eso se me hace súper impresionante. Sí, otro ejemplo muy claro, en nuestro país tenemos la danza del venado, también es una representación de la cacería de este animal, también una representación muy muy hermosa, ¿no? Montse, platícanos entonces, para todos los chicos que nos están siguiendo a través de nuestro canal, ¿qué más van a encontrar? Porque nos platicaban algo así del performance, nos hablaban de qué tanto va a haber allá. Ok, son diversas actividades que tenemos para que todos los chavos se unan. A veces no tienen las posibilidades para poderse expresar como quieren, ¿no? Entonces lo que hacemos es eso, una noche de performance para que, por ejemplo, aquí mi compañero Rodrigo pues caracteriza un cuervo. Yo soy halcón por mi siembra de nacimiento por parte de la mexicanidad, que es Tlotzin, pero el halcón tiene muchas cualidades. Entonces yo me identifico mucho con él. Van a poder encontrar con quién se identifican y lo pueden caracterizar, o sea, vivirlo y hacerte sentir como él. En la parte de las danzas no eres tú, ya tu espíritu y tú mismo te conviertes en la caracterización que estás haciendo. Entonces eso es lo que te vas a poder, y es impresionante, es súper divertido, es muy, muy innovador y muy, bueno, a mí me da mucho gusto, yo me emociono, ya está, me emocioné. Entonces es parte que los invito yo a que vengan. También tenemos la noche de museos, se hace el último miércoles, bueno, a ver si quieres explicarles. Por favor. Bueno, pues las noches de museo son el último miércoles de cada mes. Cada mes además tenemos una cosa distinta. Por ejemplo, en febrero vamos a tener a un grupo que se llama Omniblues, porque recién inauguramos el miércoles pasado una exposición sobre afrodescendencia en Brasil.
Yanorio García, un fotógrafo muy reconocido en todo el mundo, nos permite compartir con ustedes una serie de fotografías donde incluso van a encontrar a la bisabuela de unos esclavos, perdón, bisnieta, la bisabuela desgraciadamente ya murió, hombre. Y por eso OmniBlues, que también el blues nace de una manera de quererse expresar, de además querer dejar de ser oprimidos, segregados, aislados. Eso es lo que nos canta OmniBlues, ¿no? La lucha por ser, poder pertenecer a un espacio, a un lugar, por hacer comunidad. Y lo que queremos hacer con ustedes precisamente es comunidad en el museo. Gracias a ustedes, los museos están vivos. Así que no dejen de visitarnos, por favor. Por supuesto, claro que sí, ahí está la invitación. ¿Tenemos alguna página donde visitarlos, donde buscar, dónde podemos tener más información de este museo? Sí, traje mi acordeón porque por soy supuesto, muy mala adelante. Con esto de las redes sociales. En Facebook es Museo Nacional de las Culturas, con mayúsculas INA Oficial. En Twitter es @museoculturas. Y además tenemos canal de YouTube, Museo Nacional de las Culturas, INA. Estén muy al pendiente porque próximamente vamos a hacer un concurso de disfraces de material reciclado. Vamos a tener varias sorpresas. Nos encantaría que ustedes participaran, insisto, sin ustedes nosotros no podemos existir. Perfecto. Bueno, pues ya saben que el tiempo en televisión vuela, así es que, Rodrigo, ¿por qué no invitas a los chicos para que asistan al museo, por favor? Pues sí, por favor. El museo es el único museo de América Latina en el cual pueden apreciar objetos provenientes de diferentes partes del mundo. Eso es algo que no se encuentra en cualquier país y por eso creo que es una opción, ¿no?, casi obligada para conocer. Como dijo Halcón, como decían en la música, hay objetos de todas partes del mundo con lo cual tú te puedes identificar, pero creo que lo más importante o lo que nos preocupa más a nosotros como parte del Museo de las Culturas es que no solo vayan como visitantes o como espectadores, sino que también se integren a formar parte del museo, así como lo hicieron Halcón y Fernando. Ellos llegaron primero como visitantes y nos compartieron las cosas que hacen y pues vean, ahora están acá con nosotros, ¿no? Entonces igual ustedes no piensen que los museos es algo alejado, algo que en lo que solo trabajan antropólogos o arqueólogos o lo que sea. También ustedes pueden formar parte del Museo Nacional de las Culturas del Mundo, pero pues el primer paso es ir a visitar. Perfecto. Fernando, por favor. Pues sí, más que nada la invitación a que vayan. Una experiencia que quiero compartir es que últimamente escucho hablar a las personas y ya no conocen de ninguna cultura, nada. Y la verdad eso es un poquito, la verdad me entristece y... Bueno, a mí me gustaría que fueran al museo para que conozcan, como dijeron ya, de todo el mundo, cultura de todo el mundo. Pues bueno, los esperamos ahí nosotros para darles un cálido... Bienvenida. Y un buen pretexto, ¿verdad? Y un buen pretexto para... Por favor. Exacto, es apto para todo público. Yo llegué como hace 3 años y hemos estado en contacto, hemos estado trabajando cooperativamente. Y es algo que todo el mundo puede hacer, o sea, todos son bienvenidos, todos pueden participar. Lo único que necesitamos es que ustedes quieran, porque nosotros queremos y las puertas están abiertas, así que pues los esperamos, es gratuito totalmente para que no tengan ninguna objeción. Y pues ya vieron, hay distintas actividades, también se regalan libros, eso es muy importante. Y pues yo creo que eso es parte indispensable, los esperamos para que puedan participar y pues ahí vernos, ¿no?, y darles un pequeño tour y compartir experiencias. Por supuesto, y qué bueno que lo mencionas tú, porque es cierto, no es solamente para gente adulta, para gente mayor. Qué bueno que son ustedes los que hacen esta invitación para que los chicos conozcan. Montserrat, ¿algo más que quisieras agregar? Si se quieren divertir, si se quieren sorprender, vayan al museo, por favor. Los esperamos en Moneda 13, siempre serán bienvenidos. Bueno, pues ya estamos llegando al final de este programa, así es que hay que seguir caminando por la cultura, por supuesto. Queremos agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México, a mis compañeros que están detrás de cámara y a ustedes que nos hacen el favor de ver este y otros programas. Mi nombre es Guillermo Gómez, siga con la programación de GES TV, porque GES TV te ve aprendiendo. Gracias y hasta pronto.